Bienvenidos a Evasión, bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy descubrimos el secreto mejor guardado de Castellón. Nos vamos a Almería para vivir la edición más especial de una carrera titánica. Y os dejamos con el rival más duro que nos hemos encontrado este año y que estamos combatiendo entre todos, la adversidad. Empezamos. Islas Fayal y Pico del archipiélago de las Azores. 4 etapas, un total de 112 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivo. Barro, mucho barro, niebla, viento y lluvia. Esto es las Azores Trail Run y esto es a lo que se han tenido que enfrentar algunos de los mejores corredores de trail del mundo en la semana de las Golden Trail Championship de Salomon, que se celebró del 29 de octubre al 1 de noviembre. El pistoletazo de salida de la prueba, que se desarrolló bajo unas estrictas medidas de seguridad y prevención por la COVID-19, se dio el jueves 29 de octubre con una primera etapa de 25 kilómetros y 1.111 metros de desnivel positivo. La segunda etapa tenía un recorrido de 25 kilómetros y 1.158 metros de desnivel positivo. La tercera, la etapa reina, constaba de 32 kilómetros y 1.453 metros positivos, y la cuarta de 30 kilómetros y 1.345 metros positivos. En un entorno espectacular y bajo un nivel muy alto de competición, el polaco Bart Predoyewski, sumando un total de 9 horas, 10 minutos y 10 segundos, y la suiza Maud Matis, con 10 horas, 47 minutos y 41 segundos, se han llevado la victoria de la general. En el plano español, Uriol Cardona ha hecho un gran papel obteniendo el sexto puesto de la general. Aritz Sega y Jan Margarit, del equipo Salomon Yati, han quedado en los puestos 14 y 21 de la general, respectivamente, y Oyana Cortázar tuvo que abandonar por una fuerte caída y no pudo acabar la carrera. Esta competición era ya especial de por sí por el hecho de celebrarse en etapas, pero además, después de cada etapa, se adjudicaban también los líderes de distintas secciones, ascenso, descenso y sprint, además de la general. En la categoría sprint, la victoria fue para Gisela Carrión y Andreu Blanes se alzó con la segunda posición de esta categoría. Los 4 días fueron un gran reto físico y mental para todos los corredores y corredoras que superaron a base de garra las duras condiciones meteorológicas y del terreno. Castellón esconde un tesoro milenario, una geología única escondida en aguas subterráneas. Las Cuevas de San José son un conjunto de cuevas que se formaron hace 250 millones de años. A pesar de las múltiples visitas de espeleólogos, aún no se conoce el origen del río ni el final de la gruta. Nos adentramos en kayak por estas cuevas de un lugar único que nunca deja indiferente. Estamos en la Vall d'Uixó y en el paraje de San José, o el paraje de San Josep, que alberga pues eso, las cuevas de San Josep. Es un patrimonio natural, histórico-cultural para la Vall. Siempre ha estado ligado aquí el primer habitante de la Vall d'Uixó en Coves, y podríamos decir que estamos también en el punto turístico por excelencia de Comunidad Valenciana, junto con el castillo de Peñíscola. Pues conocer esta cueva a través de la actividad del kayak es simplemente singular y me atrevería a decir que única. Aparte, el cambio de perspectiva que te hace la altura del kayak, ¿no? El estar en contacto con el agua, incluso cuando clavas la palada, ese sonido del agua con la resonancia de la cavidad, incluso nosotros que llevamos mucho tiempo haciendo el guiaje, hace que se te ericen un poco los cabellos, ¿no? Es como diciendo, aparte de entrar en los recovecos, que la misma barca no puede entrar, le da pues eso, una experiencia única y singular. El valor añadido que se le da a esta actividad a través de, pues eso, del guiaje con guías profesionales, aparte de que nos brinda la posibilidad de tener todo nuestro EPI, ¿no? Nuestro equipo de protección individual, como es el neopreno, el casco, la pala, el kayak y demás, es también el conocimiento, ¿no? De hecho, esta actividad está pensada en separarla de la visita convencional, en cuanto a profundizar muchísimo más en el aspecto geológico, en el conocer las formaciones, el hacerlo de manera muy didáctica, tanto para personas mayores como para el público más infantil. En cuanto al trazado y digamos, el itinerario que seguimos dentro de la cueva, podemos resaltar, sobre todo una vez embarcamos, la sala de los murciélagos. Es una sala espectacular, es de las más amplias y la que más formaciones me atrevería a decir que tiene. Pasando esta, no muy lejos, a través de la boca del Forn, entramos ya en la sala Diana, que también es una de las salas más bonitas y más preciosas. Ahí es donde, gracias a las actividades peleokayak, se puede disfrutar de un baño al finalizar la actividad. Y resaltar, por último, también la catedral, ¿no? Que, como su nombre indica, es la que tiene el techo más alto. También tiene como una cúpula en su espacio central, y ya como guinda final la galería seca, que ahí sí que salimos del agua, pero también es una travesía que se ven un sinfín de formaciones que no tienen desperdicio. Pues recomendaría esta cueva porque es algo que no se puede ver en todos los sitios, y menos de esta forma, y realmente merece mucho la pena, es algo muy espectacular. Otra maravilla de la comarca de la Plana Baixa de Castellón es la Cueva del Toro, un lugar ideal para explorar practicando espeleología acuática. Lo que más me ha sorprendido de esta actividad ha sido el paso del primer sifón. Es una cavidad muy estrecha y pasar por ahí la verdad es que sube la adrenalina. Recomendaría realizar esta actividad porque es una combinación perfecta de algo espectacular con un poco de adrenalina también. La Cueva del Toro se encuentra en el sur de Castellón, concretamente en el corazón del Parque Natural de la Sierra Espadán, un parque con una biodiversidad increíble. La Cueva del Toro es una cavidad con una surgencia activa. Esto quiere decir que es una cavidad perfecta para practicar la espeleología acuática. Durante sus 400 metros de recorrido vamos a poder observar cascadas y numerosas formaciones. El nivel técnico requerido para hacer esta cavidad es más bien bajo. El único requisito es no tener ningún miedo a los espacios cerrados. Durante el recorrido pasaremos por numerosas galerías, algunas con espacios muy estrechos, otras con espacios más amplios, y lo que tienen todos en común es la increíble belleza que vamos a ver en el mundo subterráneo. En una actividad como la espeleología acuática, el valor que añade el guía es el poder interpretar las diversas formaciones que encontramos durante el recorrido. Además que esta actividad en su conjunto combina la dosis justa de adrenalina y de exploración y de contemplación del medio natural. Lo que más me ha sorprendido de esta actividad son las formaciones que tiene la cueva, que se encuentran en pocos sitios y son únicas. Este año se celebró el 15 aniversario de la Titan Desert, una edición que cambió el desierto de Marruecos por el de Almería debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19. El equipo Skoda Wheel of Cycling no faltó a su cita anual con la mítica Titan, con Víctor Ronco como team manager y Tomi Misser como capitán del equipo formado por 6 bikers: Jorge Lamiel, Pau Marza, Diego López, Misha Sekulova, Vanessa Serrano y Bianca Cherubini. La Titan Desert, debido a la crisis sanitaria, implementó un protocolo anti-COVID-19 muy similar al ya utilizado en el Tour de Francia 2020 y que tuvo excelentes resultados para la carrera. Bueno, ya hemos vuelto de dar una vueltilla, estirar patas, ya tenemos dorsales, check-in, estamos a punto para mañana, así que tenemos que prepararnos rápido porque a las 8 empezamos. La primera etapa era un bucle alrededor del Parque Natural del Cabo de Gata, de 104 kilómetros, que sirvió al equipo Skoda Wheel of Cycling para situarse y calentar motores. Ya veis, nervios, estrés, todo el mundo corriendo. Esto es la primera etapa. Nos esperan 100 kilómetros por delante, sin marcar, viendo el GPS, con bastante calor, porque no hay ni una nube. Pensar bien en hidratarse, comer bien, que nos quedan esta y 4 más. Y en el grupo de cabeza con Pau. Ya has sabido, me dejé ir. Para. Tira. Vaya etapa más rápida. 4 horas justas, con el tramo neutralizado, o sea, unas 25 por hora, con mucha arena en los últimos tramos y la gente se volvía loca, tenías que ir buscándote la vida por todos lados para no quedarte. Y Pau también se ha quedado un poco rezagado, entonces he preferido esperarle, hacer un poco de equipo. Hemos llegado juntos muy bien, sin perder mucho tiempo, y creo que hemos hecho top 10. La Titan Desert 2020 entró en la versión más aventurera en la segunda etapa, el campamento. Durante 3 días, la carrera se alojó en el Mini Hollywood, el poblado que recrea los escenarios en los que se grababan los films del oeste en los años 70. En esta segunda etapa, el equipo Skoda Wheel of Cycling se empleó a fondo y Tomi Misser pedaleó junto a una de las bikers del equipo para conquistar el desierto de Tabernas mano a mano. Está haciendo muy bien, Misha. Venga, ánimo, estamos. Nos faltan 31 y ahora nos quedarán unos 5 o 6 de subida solo, Llevamos ya 10. Venga. Venga, 3 kilómetros meta ya, Lo estás haciendo súper, Muy constante, muy bien. Venga. Venga, venga. Vamos, vamos. ¡Ya está, ya está! Una etapa muy rápida, muy buena, hemos hecho equipazo. La verdad que se ha portado increíble, ha hecho para mí una increíble etapa, o sea, mañana mejor. La tercera etapa era circular de 93 kilómetros y 1.633 metros de desnivel en pleno corazón del desierto de Tabernas. Una etapa que el equipo Skoda Wheel of Cycling disfrutó de lo lindo rodando junto a Claudia Galicia, líder indiscutible de esta edición. Tú, Claudia. Hey. ¿Cómo vas? Bien, aquí, intentando aguantar tu rueda. No, mi rueda no, la de los de delante. Carrera así se han ido Sergio, Mantecón y Betalú y ya nos hemos quedado un grupo por detrás perseguidor, pero que no ha habido manera de cogerlo. Todo tramo final favorable y al final estaba línea de meta, nadie se lo esperaba y ha sido un poco, ¿no? Un final un poco caótico y hasta una menos. Etapa 3 muy rápida, hemos ido con el compañero de equipo Tomi, que ha hecho un trabajo de capitán total, hemos cogido una grupeta, ha estirado ahí todo el rato. Bueno, pero la que se paraba se tenía que poner marchita, que si no la gente se entretiene mucho y se pierden un montón de minutos, y ahí dándole todo el rato, o sea que bien. La cuarta etapa también era circular por el desierto de Tabernas y auguraba un bonito espectáculo. Lejos de desmerecer, la etapa se antojó más épica de lo previsto debido a la impresionante tromba de agua que sorprendió a los corredores durante la ascensión hacia el Alto de Belefique. Empezamos el reto Wheel of Cycling de Skoda, que es el mejor de la crono. Y vamos para allí. Está tronando. ¿Qué dices, Vané? Que esto va a ser apoteósico, lluvia, relámpago, frío, vamos, que lo tiene todo esto. Vamos allá. Venga, vas muy bien, venga. Con miras a garantizar la seguridad, la organización decidió neutralizar la carrera en el kilómetro 56, coincidiendo con el final del Skoda Challenge. ¿Qué tal vais por aquí? Mejor. Sí. Chiquita, hay que flotarte. Ya me flotaron, ya puedo hablar. ¡Misha, vamos! ¡Misha! ¡Por favor! Broche de oro para la 15ª edición de la Titan Desert al término de una quinta etapa corta pero apasionante. Y Mantecón y Claudia Galicia se proclamaron vencedores de esta edición y el equipo Skoda Wheel of Cycling vibró como nunca en esta última etapa. La Titan Desert 2020 es una edición que queda para la historia. Ha marcado un hito en protocolos y superación y ha dejado el listón en lo más alto. Los miembros del Skoda Wheel of Cycling han vivido con pasión esta Titan que queda para siempre en el baúl de los recuerdos como la mejor de las experiencias de este año tan difícil para todos. Este año no estamos compitiendo, no compartimos salidas con nervios a flor de piel ni llegadas épicas. No nos colgamos ningún dorsal. No disfrutamos de abrazos ni de compañeros. No sentimos el calor de los voluntarios ni las voces que nos empujan a seguir. Este año solo tenemos un rival, la adversidad. Combatir la adversidad, no queda otra. Combatirla con todas nuestras fuerzas, con afán, con optimismo, con garra. La adversidad nos despierta el ingenio, nos descoloca y nos obliga a tomar decisiones atrevidas. Mil iniciativas, ideas, proyectos, propuestas y retos allanan el camino. Alcemos la voz, porque juntos llegaremos más lejos, eso seguro. Y volveremos a competir, volveremos a colgarnos un dorsal, volveremos a sentir aquellos nervios ilusionantes la noche antes de una carrera, y por la mañana el arco de salida nos recordará que todo ha pasado. Volveremos a cruzar la línea de llegada y podremos abrazar a los amigos, a las amigas, a nuestros familiares y a nuestros rivales. Cuando acabe la carrera, veremos la satisfacción de todos los que la han hecho posible, porque por fin habremos vuelto a vibrar. Que el tiempo nos dé la razón y podamos gritar bien alto que en 2020 conquistamos la adversidad. Evasión llega a su final, esperamos que lo hayáis disfrutado y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasiontv.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter @evasiontv.es o escribir vuestros comentarios con el hashtag evasiontv.